aquí en la consulta porque me gustaría mostraros el efecto que tienen los dientes en el aspecto facial general y vamos a intentar el rejuvenecimiento de la sonrisa. Cuando analizamos a un paciente, tenemos una serie de parámetros estéticos. Siempre nos guiamos por la línea media de la paciente. Sonríe un poquito, por favor, eso es. Fijaos que con el paso de los años, los dientes se desgastan, tienden a hacerse todos muy iguales, asimismo tienden a coger color. Lo que vamos a intentar conseguir en el caso de esta paciente, que nos ha dado su autorización, es el alargamiento de los dientes que van a seguir la curvatura del labio inferior. Vamos a darle volumen en el labio superior y esto vamos a conseguir disminuir el ángulo nasogeniano y, por tanto, el aspecto del tercio inferior de la cara va a ser rejuvenecido y mejorado. Asimismo, esta misma paciente, abrimos un poquito, lo que vamos a conseguir en la arcada inferior va a ser que estos dientes que están afectados de enfermedad periodontal, es decir, lo que comúnmente se conoce como piorrea, lo que vamos a hacer en la misma cirugía va a ser la extracción de estos dientes, la colocación de implantes dentarios y el mismo día le colocaremos una prótesis que va a ser atornillada a estos implantes, ya va a ser fija, y con la que el paciente va a poder realizar una vida relativamente normal desde el primer día. Esta paciente presenta adecuado hueso para colocar los implantes en la zona anterior, delante de del nervio mentoniano, y colocaremos 5 implantes dentarios. La paciente irá a la clínica del cirujano para que se coloquen estos implantes y seguido de la cirugía vendrá la consulta para que yo pueda conectar una dentadura provisional que ya tengo preparada, conectarla a los implantes y el mismo día la paciente recibirá una prótesis que va a ser atornillada, es decir, una prótesis fija, a estos implantes y podrá hacer una vida relativamente normal. Pero va a llevar unos dientes que ya no se los va a poder quitar. Yo creo que esta es una de las técnicas que tenemos más desarrolladas, con una alta predictibilidad, y podemos tener la extracción de los dientes, los implantes y los dientes el mismo día de la cirugía. Esto es uno de los tratamientos que hemos realizado, para que se haga un poquito la idea. Se ahueca esta dentadura haciendo espacio a los implantes, conectaremos los implantes. Este es el resultado de lo que se llama una prótesis híbrida, este es el resultado final. Esta prótesis lleva una base de oro que va a ser conectada a cada uno de los implantes y llevará unos dientes de resina unidos a esta base de oro, con lo cual el resultado estético, fijaos la integración de los dientes en la encía y cómo estéticamente la encía rosa que vamos a colocar en nuestra prótesis se funde con la estética de la encía de la paciente. Este es uno de los casos que hemos realizado y, por supuesto, es importantísimo el mantenimiento posterior de esta prótesis, ya que los implantes, al igual que los dientes, se pueden infectar, por lo cual las revisiones y los mantenimientos van a ser importantísimos a lo largo de su vida. Me gustaría mostraros el efecto que hemos hablado del rejuvenecimiento de la sonrisa y cómo se rejuvenece todo este tercio inferior. Fijaos el efecto de alargar los dientes. Generalmente nos fijamos que los centrales, que son los dientes, las dos palas que se llaman coloquialmente, tienen que estar centradas con la cara, son las predominantes, tienen que ser simétricas y paralelas. Los laterales, un poquito más grandes, tienen que ser 0,5 más cortos que los centrales y los caninos un poquito más largos. Esta individualidad es lo que hace bonita una sonrisa y tiene que seguir todos los dientes la curvatura del labio inferior. Al sonreír a sí mismo nos fijamos que haya lo que se llaman en las comisuras estos espacios negros, estos triángulos que hace más natural. Y si os fijáis en el reposo, cómo hemos conseguido rellenar todo este labio superior y todo este tercio facial, lo hemos aumentado. Así hemos disminuido las arrugas del labio superior y el efecto en general es espectacular. Ahora, una vez que ya tenemos toda la arcada superior en su sitio, es cuando vamos a tratar la arcada inferior y ahora mismo tenemos fabricada una prótesis, que esta va a ser la prótesis que vamos a atornillar a los implantes y la paciente se la va a llevar durante el proceso de cicatrización de estos implantes. Pues ahora mismo vamos a ir a la cirugía. Es una cirugía que se realizará con anestesia local, así que no va a sufrir absolutamente nada.
Es una cirugía muy limpia, en la cual simplemente se hace la extracción de los dientes y los implantes se colocan en el mismo sitio, o sea que va a llevar muy poquitas suturas y no va a tener absolutamente nada de dolor. Al día siguiente igual podemos esperar que tenga un poquito hinchazada esta zona, hinchada, pero dolor va a tener absolutamente nada, y lo más importante es que va a tener una prótesis que la va a sentir como suya. Y ese es el objetivo, ¿no? Poder quitar, reemplazar unos dientes naturales y reemplazarlo con una prótesis que... Y lucir una sonrisa y que se sienta como si fueran dientes naturales. Yo creo que es lo máximo que podemos proporcionar hoy en día en la odontología actual. Estamos aquí de nuevo con la paciente, la cual ha sido sometida a la cirugía de implantes esta mañana. La paciente ya a estas horas ya no tiene anestesia. Después de la cirugía acude a la consulta y acordaos cómo la prótesis que os mostré ha sido adaptada a los implantes y conectada. Y en la actualidad la paciente presenta esta prótesis, la cual es totalmente fija, fabricada aquí en la consulta en estas horas. La paciente se ha ido a descansar a su domicilio y la prótesis es adaptada a sus dientes superiores. Muerde un poquitito, por favor. Eso es. Abrimos un poquito. El cuidado que tiene que tener la paciente en este momento es el tipo de alimentación que puede tomar, ya que los implantes acaban de ser colocados en su hueso, los cuales acaban de ser los dientes recién extraídos. Entonces el tipo de alimentación que debe tomar es una alimentación semisólida, es decir, una alimentación en la cual el pan va a ser omitido, totalmente prohibido los alimentos pues, tipo frutos secos o chocolate excesivamente duro, y durante estos 3 meses de periodo de cicatrización de los implantes, posteriormente por supuesto que va a poder llevar una vida totalmente normal. En una fase inicial la paciente no podrá limpiarse la zona de la extracción. Aproximadamente una semana después realizaremos la eliminación de las suturas y posteriormente ya la paciente podrá comenzar la higiene totalmente como si fuera una prótesis convencional sobre implantes, es decir, en la zona entre la encía y la prótesis podrá limpiarse a través de unos cepillitos interdentales. Pueden apreciar que la estética es perfecta, ya que la habíamos tomado como referencia la dentadura inicial. ¿Y cómo te sientes en la actualidad ahora, ya que esta zona ya está deshinchada? ¿Notas comodidad en la mandíbula o notas que está...? Yo me siento estupendamente. Ahora siento que ya está despertada la anestesia. No tengo absolutamente ninguna molestia. Sí me daba un poco respecto a la operación. Ha sido súper sencillo para mí. No me he enterado absolutamente de nada. Y con lo cual, hasta ahora, yo estoy súper satisfecha. Estoy muy feliz. La prótesis está provisional, te habrás dado cuenta, te enseño ahora en el espejo, que es ligeramente más corta que la definitiva. La definitiva va a ser más larga debido a que los implantes de la paciente han sido colocados en una zona entre los orificios del mentoniano y por tanto la prótesis no podemos hacerla en esta fase inicial tan larga como la extensión final, pero luego posteriormente por supuesto que vamos a añadir la muelita más. Sonríe un poquito grande. Tiene unos dientes está basado en unos dientes de resina con algo de encía rosa para compensar por la pérdida de encía que había sufrido la paciente. Y nada, la paciente ya no se lo va a poder retirar en ningún momento. Es una prótesis fija que se llama una prótesis híbrida de resina. Sobre todo a mí me gusta este tipo de prótesis y este procedimiento porque el mismo día hacemos la extracción de unos dientes, pero el mismo día vamos a reposicionarlo por unos dientes estéticamente superiores, funcionalmente superiores, y sobre todo que la paciente lo va a sentir como si fueran de ella. Así que este procedimiento es lo que llamamos nosotros un procedimiento de carga inmediata.